Pues chicos, nuevo vídeo para YouTube reaccionando al Napoli-Barça. Confianza plena en el Barça. El Napoli va noveno en Liga, el Barça va tercero y el Napoli acaba de echar a su entrenador. Así que yo confío. Mi predicción para este partido es 1-4 para el Barça. Tenemos que ganar mínimo, mínimo empatar. Confío, confío. Le metemos 4 ya al Nápoles, ¿eh? Venga, va a comenzar el partido. Vamos. Vamos. Confío plenamente en Lewandowski, en Lamine Yamal, en Pedri. Se puede. Ter Stegen, que volvió a lesión. Se puede, va. Yo últimamente he visto muchos culés nerviosos y con miedo, pero no sé el porqué, la verdad. No sé el porqué, si el Napoli va noveno en Liga. Pero bueno. Bien. Nada, no hay falta. Tocándole al Barça. Cancelo. ¡Uy! Gundogan. ¡Mira, mira, mira Lamine! ¡Va Lamine! ¡Lamine! ¡Ay, la primera, minuto 3! Vale. Bien Lamine, bien Lamine. Bien Gundogan, va. La primera nada más empezar. Estamos atacando bien, muy bueno el desmarque de Gundogan, ¿eh? Vamos, seguimos. ¡Ojo, ojo la pérdida del Napoli! No, tío. ¡Qué bien! ¡Qué bien recuperando el Barça, tío! Pedrillo, noto que arriesga muy poco, tío. Y podría arriesgar más, la verdad. ¡Qué bien Cancelo! ¡Oh, Cancelo! ¡Está loco! ¡Ponla! ¡Al segundo la va! ¡Ihh! ¡Casi, tío! ¡Casi! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Crúzate! ¡Tira! ¡Lamine Yamal! ¡Ay! ¡Un doble! ¡Pedri! ¡Pedri! ¡Ay! ¡La tuvimos, tío! ¡Qué bueno es Lamine Yamal, loco! ¡Es el futuro Messi, hermano! ¡Qué bueno, tío! ¡Va! ¡Vamos! Vamos. Qué bien Lamine Yamal, tío. Gundogan la pasó perfecto, tío. Y casi, tío. Y Pedri muy lento ahí. Va. Tocándole al Napoli en su área, en su campo. Qué pena, tío. La que tuvo Lamine Yamal, tío. ¡Pumba! Qué bien tira, loco. Cuidado, Caravaxelia. En el área del Barça. Bien, Araujo. Y saque de banda. Saque de banda para el Nápoles. Bien, Araujo. Bien defendido. ¡Qué bestia, Araujo! ¡Qué bestia! Saque de banda para el Barça. Bien, va. ¡Cuidado! ¡Cuidado, tú! ¡Qué fallo ahí, eh! Falta. Vale, Lamine Yamal. Vale, no. Va Cancelo. Por la banda Cancelo. Muy buena esta de Cancelo. ¡Cancelo! ¡Lewandowski! ¡Qué pie metió el portero, tío! ¡Qué pie metió el Mere! ¡Uy! ¿Qué acaba de hacer? ¡Ah! Vale, va. Minuto 21 y no paramos de atacar, tío. Lo dije, le vamos a meter una paliza a esta gente. Y de juego se le estamos pegando, tío. Nos falta el gol. Solo nos falta el gol. Va. Vamos. Otra vez, Cancelo. Cancelo. Muy mal. Muy mal. Joder, maño. Pues huele a 0-0 de manual, eh. Huele a 0-0 de manual. Pues vamos a ver el añadido. Vamos a ver cuánto añaden. Se acabó el partido, se acabó la primera parte sin añadido, chicos. Pues primera parte bastante floja. Muchas ocasiones del Barça, pero bueno, a ver si en la segunda parte pasa algo. Mi predicción era 1-4 para el Barça, pero ahora mismo va a ser 0-2 para el Barça. Confío en que ganemos. Vamos con la segunda parte, va. Tocándole al Barça. Tiki-taka, sí, tiki-taka. Va Gundogan. Gundogan para Lewandowski. Ay, joder, Lewandowski, tío. Meta a Vitor Roque, por favor. Metan a Vitor Roque. Que Lewandowski no está haciendo nada, tío. Metan a Vitor Roque, por favor. Cuidado, Osimhen. Falta. Va, Pedri, tira, hombre. ¡Lewandowski! ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol de Robert! Que Lewandowski no está haciendo nada, tío. ¡Bien, Lewandowski, tío! ¡Bien Lewandowski, loco! ¡No estaba haciendo nada en todo el partido! ¡Pero menos mal que tira bien, loco! ¡Bien Lewandowski! ¡Vamos! ¡Vamos! 1-0, minuto 60, papi. ¡Sí, señor, hombre! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué bien Pedri, tío! ¡Qué bien estamos jugando hoy, tío! ¡Qué tiki-taka! ¡Vale, va! ¡Vamos, hombre! Qué bien Pedri, Lewandowski, y la cruzó muy bien Lewandowski, ¿eh? ¡Sí, señor! 1-0, chicos. ¡Vamos! Cuidado el Nápoles, cuidado esta. La tiene Sam Banguisa.
¡No! ¡Íñigo, no! Gol de Osimhen, tío. Íñigo Martínez sacó la guitarra. Esta noche no alumbra. Es que, tío, así no se puede, tío. Así no se puede, chicos. ¡Así no se puede, chicos! ¡Qué mal, tío! Creo que llevo sin decir qué injusto muchísimo tiempo, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Falta, falta, falta. ¡Espérate, tío! ¡Que todavía nos meten el segundo, tío! ¡Joder, macho! ¡Joder, tío! A este ritmo nos cae el segundo, ¿eh? Amarilla Christensen, tío. Otro córner, tío. No paran de sacar córner, tío. Nos están ahora humillando el Nápoles, tío. Desde que me dieron el gol no paran de atacar, loco. ¡Cuidado! Otro córner y otro y otro y otro, tío. Mi madre. Está... Cuidado. ¡No! Mi madre. Mi madre. La vi dentro, ¿eh? Qué bueno Frenkie, tío. Qué bien, vamos. Ay, Cancelo, tío. ¡Ay, ay, ay! El fallo de Koundé, cuidado. Vale, vale, menos mal que le ha cagado el Simeone, menos mal. 4 minutos de añadido, chicos, últimos 4 minutos del partido. No atacamos, tío, llevamos 20 minutos sin atacar, tío. Vamos a ver, la última. Cuidado, cuidado, la última para el Nápoles, Vale, bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lewandowski! ¡Gundogan! ¡Gundogan! ¡Ay! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡Tuvimos la última, tío! ¡Ay, ahí rozando el palo, colega! ¡Era esa, tío! ¡Era esa, tío! ¡No era fuera de juego encima! ¡Qué... ¡Ay, Gundogan, tío! ¡Qué pena, loco! ¡Rozando el palo, tío! Pues se acabó el partido, chicos. 1-1. Nos quedamos para la vuelta que va a ser en el campo del Barça en Montjuic. Partido que voy a estar yo allí. Vamos a hacer vídeo para YouTube reaccionando al partido allí, ¿vale? Nada, 1-1. Partido que estuvo mejor en la segunda parte que la primera. El Barça sufrió mucho en la segunda parte. La primera parte dominó mucho el balón. Pero Lewandowski lo veo un poco flojo, aunque metió el gol. Lo veo un poco flojo, no ayuda al equipo, pero bueno. Araujo volvió a su prime, menos mal. Y nada, chicos, 1-1, partidazo. Si queréis más vídeos en YouTube, así, reaccionando y yendo a campos de fútbol, haciendo vlogs y demás, darle mucho apoyo a los vídeos, chicos. Seguidme en Instagram si queréis, en YouTube, en TikTok, en todos lados, ¿vale? Y nada, mi próximo vídeo será dentro de un par de días en el Barça Getafe, enseñándoos cómo es el VIP del Montjuic. Un abrazo, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo de YouTube. Adiós.